de tiempo de pesca. Hoy vamos otra vez al río Salado. ¿Me acompañan? Arrancamos, 7:30 de la mañana. Hoy me voy al Salado, al Zabaleta. Antes de ayer fuimos con Mati, que saqué ese pejerraicito ahí sobre el final. Bueno, Mati hoy no puede venir, pero lo desperté temprano. Hace un ratito lo desperté y le dije: Mati, las mojarras que guardamos el otro día, te pido si puedo pasar a buscarlas. Así que lo desperté y acá ya estoy, afuera de la casa. Así que me llevo las mojarritas saladas, unos dientuditos para hacer filé y el copito para sacar camarón. Hoy van a salir los pejes. Ya lo tengo todo estudiado. ¿Dónde le voy a tirar? ¿De qué manera? ¿Con qué línea? Todo. Ojalá que piquen. ¡Chao! Buen día, amigo. Buen día, Pablo. ¿No me puede acompañar hoy? Hoy no te puedo acompañar. Bueno, ¿ves la saladita cómo están? Ah, yo te la puse en una bolsita porque, digo, el tupper no vuelve. Vamos a mirarla, ¿ves? Mira. Fíjate que puede encontrar algún filecito también acá. Ah, bueno. Ahí está. Mira, acá la tenemos. La mojarrita, saladita. Con polentito, vamos a ponerla. Ahí está. No, está con sal esta. Bueno, perfecto. Polenta es la que habrá quedado. Sí, y hay algunos filecitos también acá. Este filé quedó donde el otro día, Mati. Sí. Bueno, espero que tenga un día lindo, Pablo. Yo no te puedo acompañar, esta vez me toca trabajar. El taller. Hay que trabajar hoy. Vichy se puso malísimo. Escuchá, ¿qué te dijo Vichy ayer cuando le dijiste que te iba a pescar? No, se puso malo. Se puso malo, ¿no? No toquemos el tema, no toquemos el tema. Bueno, la semana que viene vamos. Sí, la semana que viene para... Bueno. Chango, ¿necesitas algo más? No, ya estamos. Me quedó la gaseosa, la naranjada del otro día, me la llevo. Pero no, boludo, no te llevas para chao, comer. Chao. No, nada. Nos vemos. Chao. Chao, Mati. Chao, amigo. Ya tenemos la carnada. ¡Vamos arriba! Algo para comer voy a comprar. A ver si hay alguna panadería abierta. Vamos a comprar. Ojalá tengan alguna tortita de chicharrón. Una docenita de factura. Listo, ya con eso tiro todo el día. Acá estamos saliendo de Chivicoy por la entrada principal. Ahí, como vemos, la policía y tránsito parando, controlando la fiebre a todos los que entran a Chivicoy. Acá estamos saliendo por la avenida Mitre a la ruta 5. Y ahí la tenemos a la gloriosa, a la más hermosa de todas, a nuestra bandera, en la entrada de mi ciudad. Ruta 51, camino al puente Zabaleta. Espero que tenga el lugarcito libre, el lugarcito que tengo en la cabeza, en el mismo lugar que saqué ese pejerraicito antes de ayer, ahí quisiera pescar hoy. Buena helada de mis pagos de Chivilcoy. Ha blanqueado lindo, Buen fresco. Bueno, ya estamos acá, dejamos la camioneta en la ruta. Tengo el lugarcito libre, así que me voy a apurar. Bien fresco.
De donde dejé la camioneta tengo que caminar más o menos 300 metros al puente. Y ahí voy a agarrar el remansito donde terminé pescando el otro día. Y se terminó la mala racha del pejerrey que venía, ahora no me acuerdo, 5 o 6 días que venía buscándolo y no pude sacar ninguno. Y ahí, en ese lugar, le pude sacar uno ahí, en la agonía del partido. Así que hoy vamos al mismo lugarcito. ¡Qué hermoso que está esto! ¡Qué hermoso que está! Vamos a ver si podemos sacar algunos camarones. Un poquito de polenta. Ahí está. En este tapercito. Un poquito de polenta. El copito. Y vamos al lado del puente, que el otro día había pocos, pero es el único lugar donde pude sacar algunos camarones. Acá está bravo para la patinada, ¿eh? Acá hay alguno. ¿Ves? Poquito. Hay que ir rajuneando. Pero hay muy poco acá. Bueno, ahí buscándolo bien pegadito a las piedras, algunos saqué. No hay mucho, pero hay unos lindos camarones, mirá. Para arrancar tengo suficiente. Después tendré que ir buscando. De acá saqué un panzoncito también. Este lo vamos a encarnar. Para arrancar tenemos, después voy a ir a buscar otros lugares. Y de la otra punta del puente, están ahí los camarones, están en los remancitos, bien pegaditos a las piedras acá. Bueno, el otro día en el puente de la vía estaban ahí pegados los yuyos. Hoy acá pegados los yuyos no hay. Ya tenemos para arrancar suficiente. Está hermoso. Acá en el agua quietita, acá al lado de los pastitos. Ahí, justo ahí, es donde saqué el pejerrecito el otro día, ahí al lado de los pastitos. Así que hoy vamos a pescar acá, igual, de la misma manera. Pero todavía no me voy a meter al agua, ¿eh? Voy a pescar acá de la costa nomás. Tranquilito. Después de la tarde capaz que me meto con los cuadros a probar allá en las bahías, en los juncales aquellos. Ahora vamos a arrancar acá. Vamos a tirarle con una fondorrellera ahí al ladito de remancito. Esta la vamos a dejar quieta y después le voy a armar la de flote, la pejerrellerita yo con la misma que saqué el pejerrey el otro día, con un punterito, y le voy a tirar ahí al lado de los patos y ahí le voy a ir trabajando con la caña en mano. Y esta la vamos a dejar quieta, la vamos a encarnar. Esta la vamos a encarnar con mojarra y filecito de dientudo con mojarra salada que me dio Mati hoy,
que es la carnada que nos sobró de antes de ayer, la salamos y un poquito polenta. Y filecito dientudo. Esta línea, la fondo rellera, consiste en dos bollitas yo-yo. Importante una munición, porque al quedar quieta y tener y tenemos siempre un poquito de corriente, por más que busquemos un lugar tranquilo, la panza de la tanza siempre nos busca para el lado de la correntada, y si nos arrastra la panza, el equipo queda haciendo fuerza a favor de la correntada y se levantan las brazoladas. Entonces hay que ponerle una munición importante a la brazolada que queda de flote. Hay que ponerle una munición, entonces la mantiene abajo y no se nos levantan con la correntadita. Ahí estamos. Y se combina esta pejerrellera así de flote con un paternó. Entonces una fondo rellera. Ya tiré la fondo rellera allá al lado del remancito, esa la dejamos quieta. Y ahora vamos a poner la yo-yo que me dio el pejerrey el otro día. Una pejerrellerita de flote con tres bollitas, las tres yo-yo, la tradicional yo-yo, vieja pescadora del río Salado. Con anzuelito número 4 para encarnarle el camaroncito. Y un punterito para poder llegar al lugar donde vamos a tirar. Ahí estamos. Vamos a encarnarle el camaroncito en un anzuelito número 4. Vamos a encarnarlo de cabeza a cola. Así, de esta manera. Entramos por los bigotes. Y salimos por la cola. Ahí está, encarnadito el camarón. Vamos con la yo-yo al agua. Hoy el viento lo tengo distinto y me saca la pejerrellera de los pastos y me la saca para el lado de la correntada. Le voy a hacer unos tiritos más y después le voy a sacar el puntero y le voy a poner una plomadita para dejarla quieta ahí al lado de los pastos, porque me la saca muy rápido. Día y pico de la mañana,
ni un pique de pejerrey. Una carpita y ya es hora de moverme. Me voy a poner los waders y me voy a ir a caminar la bahía acá entre medio de los juncos a ver si puedo hacer picar algún pejerrey. Acá está la carpita, vamos al agua. Voy a caminar. Este salado es así. Este río es un desafío, es una lectura, es una conversación con el río, donde uno le pregunta dónde están los peces, cómo me va a picar, de qué manera, con qué carnada, en la correntada, en lo bajo, en lo más hondo, a dónde, cómo, con qué línea. Son las 11 de la mañana. Lo único que saqué es esa carpita recién. Y no me picó un pejerrey. En el mismo lugar donde vine antes de ayer. Y saqué ese pejerreycito antes de irme. Así que bueno. Me llevo dos o tres canitas y me voy adentro de los pajonales. Y ahí voy a dejar las cañas. Voy a tirar adentro de los pajonales. Y voy a dejar las cañas ahí y le voy a buscar con una pejerreyera y de alguna manera voy a hacer picar alguno. Vamos a encarar con los waders. Ya le insistí mucho. Ni un pique de peje. A ver cómo estará esto acá. Bigote. Lindo moncholo. Vamos arriba con el bigote. Este picó con filecito de dientudo. Y seguimos buscando el peje. ¿Cómo están los bigotes en esta bahía? El peje no pica, pero qué lindo están picando estos bagres.
bagre de flote con pejerrellera a 15 centímetros. Es muy difícil que yo me vaya cuando el sol todavía está arriba y quedan 2 horas más o menos de luz. Pero hoy voy a emprender el regreso. Estoy volviendo donde arranqué hoy, pero no para juntar las cosas e irme. Me voy a quedar un rato más, ya bien de porfiado. Me voy a quedar un ratito más. ¡Este es corcho de ustedes! ¿Ustedes perdieron un corcho? ¿Una cahuete, no? ¿Había uno ahí, no? Sí, tomá, chaval. Está hermoso encima este. Es una cahuete, lindo. Toma. Ah, ahí está. ¿Viste qué hermoso que está? Estaba pensando solo recién y he llegado a una conclusión. No sé qué opinan ustedes. Soy demasiado insistente. Demasiado insistente. Había decidido irme y me quedé nomás. Hacerle el aguante hasta que caiga el sol. Porfiarlo. Todo el día le busqué. Y tengo la fe de que me va a picar. Con un netito, es un pejerreycito. Es un pejerreycito. No, que va a ser un pejerrey. Uy, cómo salió esto. Bueno, una carpa. Una carpa. Le insistí hasta el final, no picó el pejerrey, pero picó una carpa ahí en el remanso. En el anzuelo de arriba picó. Le tiré con camarón en un anguetito cortito, buscando el pejerrey ahí en el remanso. Ahí bien pegadito a la correntada. Una linda carpita. En el anzuelo del medio picó. Le tengo bien flojita la estrella porque tengo las brazoladas armadas con nylon 25. No, en el anzuelo de abajo picó. Otra carpita. Con camarón. Ahí está. Bueno. Con este nos despedimos. Vine por el pejerrey, saqué 2 carpitas y unos cuantos moncholos. En los próximos días, vuelvo otra vez al salado por los pejerreyes. Vaya. Vamos al agua. Ah.
Vamos, vamos, el último tiro, el último tiro. No me quiero ir, no me quiero ir sin sacar un pejerrey. Ay, decí que está la cámara, si no le echaría alguna puteadita. No me quiero ir, no me quiero ir sin sacar un pejerrey. Delante, último tiro. La carpa no fue la despedida, ¿eh? Se prendió el bigote. Para el final. Y me da para otro tirito más. Último tiro. Ahora sí, último tiro. Último, último, último de los últimos, ¿eh? Amigos de Tiempo de Pesca, me voy. Me despido un día más de nuestro río Salado. Hice todo lo posible para mostrarles un pejerrey hoy. Y no pude, no pude. Hice todo lo que estaba a mi alcance y creo que lo que no estaba también. Lo busqué de todas las maneras. No picó. Picaron carpa, picaron moncholo. Y bueno, el pejerrey está muy difícil, muy difícil. Vine clavado acá al lugarcito donde terminamos pescando el otro día, que saqué ese único pejerreycito chiquito. Digo, si picó uno ahí al lado de los pastitos, va a haber más y ojalá que haya más grande también. Bueno, no solamente que no hubo más grande, sino que no hubo ninguno, no picó ninguno. Pero bueno, vine, me pasé un día espectacular, lo compartí con ustedes. Sinceramente, me hubiera encantado, obviamente, como pescador, por una cuestión de pasión y de sentimiento y hasta de necesidad, que quería sacar hoy un pejerrey. Cuando hablo de necesidad, hace poquito dije una frase que dije, sentir en mi vida un pique es una necesidad. Y así lo siento, y es de verdad. Bueno,
Me picaron carpa, me picaron bagre, pero hoy, bueno, sinceramente quería sacar un pejerrey. No lo saqué. Y le decía, aparte de como pescador, quería obviamente compartirlo con ustedes y mostrarle mi río salado con los pejerreyes de Río Salado. En los próximos días vuelvo y ya los voy a encontrar. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, seguimos pescando en esta situación tan difícil que estamos viviendo, obviamente, a nivel país, en nuestra ciudad de Chivicoy, y bueno, cuidándonos y con ciertas, con unas cuantas limitaciones, por supuesto, podemos pescar dentro del partido Chivicoy, así que bueno, seguiremos buscando el pejerrey en el partido Chivicoy.